¿cómo están? Qué gusto estarlos acompañando nuevamente. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Noche tras noche, para nosotros un gustazo también. Y por estar apoyando a nuestros emprendedores. Estoy leyendo los mensajitos que nos escriben en Facebook, en Instagram. Si no sabía que teníamos Instagram o no nos seguía todavía, bueno, aprovecho de invitarlo a que nos siga en Nada Te Detiene Bolivia, ya sea en Facebook o en Instagram. Lo puede ver también desde la transmisión en vivo todas las noches. Está esto interesante porque estamos rumbo, ya cerquita nada más, de pasar a la siguiente fase, que va a ser una fase que le digo mortal. Los nervios, ya prepárese. Así que todavía estamos en esta fase todavía de conocer un poco más de los emprendimientos. Hoy es el último programa de la etapa de inversiones. Así es. Mañana iniciamos una nueva etapa. La etapa de duelos se llama, ¿no? Etapa de duelos. ¿Qué se puede imaginar por etapa de duelos? Ustedes saben que no me quieren contar muchas cosas, no me quieren adelantar, pero ya me dijeron, Grisel, mañana va a ser terrible. Y aprovechemos de saludar a nuestros queridos especialistas, por supuesto, como noche tras noche, y me comentan un poquito. Adelántenle un poquito nada más a la gente de por qué no se tiene que perder esta nueva etapa. Nuestro querido Jimmy Telles, fundador de Educando América. Gracias, Grisel. Buenas noches. Bueno, a toda la teleaudiencia de Bolivisión, en el país. Bueno, hoy es la última jornada de esta fase numérica de las razones y no de emociones, como habíamos hablado cuando empezamos esta fase. Ya mañana, más bien, la capacidad de convencimiento, de motivación, de persuasión y de argumentar el por qué deben mantenerse en el programa es lo que se va a ver, y en esos duelos que realmente van a ser de infarto para nosotros, sobre todo, que nos va a tocar generar la votación. Así que no se lo pierdan porque realmente viene la parte más emocionante de toda la temporada. Ay, ya escucharon lo que dijo. ¿Y qué nos puede decir nuestra queridísima Patricia Hurtado de Suárez? Ella es gerente de emprendimiento e innovación CAINCO. ¿Cómo está, Patricia? ¿Es cierto esto? O sea, duelo. ¿Vamos a ver enfrentados a nuestros emprendedores? Sí, se viene una etapa mucho más emocionante, una etapa difícil para los emprendedores, difícil también para nosotros, pero una etapa en la que realmente hay retos y, bueno, no siempre se gana, pero siempre hay una experiencia que aprender, y los emprendedores se tienen que reinventar para poder pasar esta fase, porque va a ser una fase mucho más exigente para ellos y también demandante para nosotros. Así que aquí estamos. ¿Y quién será el más exigente y bravo de esta temporada? ¿Será Alexandro Bravo? Su apellido no le ayuda, mi querido, no, Alexandro Bravo Bonino, vicepresidente de Arthur Rivera. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Grisel. Buenas noches, Bolivia. Sí, bueno, hoy es el último programa de la etapa de inversiones. Mañana comenzamos la siguiente etapa. Una etapa que va a invitar a que los emprendedores demuestren cuál es la actitud que tienen. Adelántenos para aquí, enfrentar. Alexandro, más o menos, ¿cómo qué? Yo espero que sintonice mañana Bolivisión, 22 horas, y vean cómo es el proceso vivencial que tienen que pasar los emprendedores, como bien decía antes, cuál es la actitud que tienen que tener para enfrentar esta etapa de duelo. Guay, los pobres emprendedores están atentos, escuchándolos, deben estar más nerviosos también. ¿Por quiénes van a pasar? Los que ya pasaron a esa etapa ya saben a lo que tienen que encararse, pero hoy tenemos que definir, porque hoy pasarán tres emprendedores más y son los últimos que pasan a esta nueva etapa. Nos estaremos despidiendo hoy de dos emprendedores. Aprovechemos de saludarlos. Tres de ellos ya los hemos visto, ya los hemos tenido aquí. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, comienzo transportándome, a ver, por toda Bolivia. Me voy a ir a Cochabamba. Me voy con Noelia Barea. Ella es emprendedora de Eco Delivery. Sacó 52.500 bolivianos hasta el momento, antes de conocer a los dos de hoy. Es quien tiene la inversión más alta hasta el momento. Noelia, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Oye, Noelia, estás ahí de pasar a la siguiente etapa, pero todavía nos faltan dos emprendedores. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Nerviosa? Sí, creo que son dos competidores muy, muy buenos los que vamos a escuchar esta noche. Así que les deseo lo mejor, y la verdad es que gane el mejor también y el mejor emprendimiento. Y les deseo suerte a todos. Muchísimas gracias, Noelia. Ahora me voy a la Ciudad Maravilla para saludar a Mauricio Ramírez, del emprendimiento Quirueco. Él ya se presentó ayer, obtuvo 40.667 bolivianos. Nada está dicho, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo se siente, mi querido Mauricio?
¿Cómo estás, Grisel? Buenas noches. Me siento contento, nervioso también un poco para ver los resultados del día de hoy y ver cómo vamos a encarar de aquí para adelante, esperando poder pasar una tercera etapa. Muchísimas gracias, Mauricio. Me quedo todavía en la Ciudad Maravilla. Quiero saludar a Francisco Frías también, que se presentó anoche del emprendimiento Pick Up con 51,000 bolivianos, un monto muy bueno hasta el momento. ¿Cómo se siente, Francisco? Hoy es una noche decisiva. Sí, totalmente ansioso para ver a los dos emprendimientos que faltan. Como decían, son emprendimientos muy fuertes y contento de seguir en el programa. Bueno, ¿y quiénes se van a presentar esta noche? Atención, Bolivia. En la ciudad de La Paz quiero saludar a Lorgia Mercado del emprendimiento Botánica, quien también quiere pasar a la próxima etapa y hoy es la última oportunidad. ¿Cómo está Lorgia? ¿Cómo están los sentimientos esta noche? Hola, Gris. Hola, país. Buenas noches. Estoy muy feliz, muy contenta y nerviosa. Pero con mi mejor actitud. Seguro que sí, Lorgia, la mejor actitud, porque todo va a depender de su participación de esta noche para que usted siga o no en competencia, ¿no? Exactamente. Muy bien, me voy a la ciudad de Cochabamba, porque también tenemos un emprendimiento en la ciudad de Cochabamba que quiere formar parte de la siguiente etapa. Mi querido Odón López con los hornos de mármol y granito Gramatec. ¿Cómo está, don Odón? Hoy ahí está ahí a un pelito de pasar a la siguiente etapa. Sí, bueno, aquí pues extrañándoles y pues con muchas ganas saludar a mis compañeros emprendedores, a saludar a todo el set, saludar a los televidentes. Aquí estamos muy contentos y como dicen mis compañeros, contentos pero también nerviosos, pero a eso estamos, a eso hemos venido y estamos para luchar. Muy bien, mucha suerte, don Odón. Entonces, estén listos para empezar ustedes dos, los que faltan, porque ya vamos a arrancar. Mucha suerte, a cruzar deditos y ya saben que no rendirse es un talento. Y vamos a arrancar ya con ella, con el emprendimiento Botánica. Esta cosmetología que ahora ya ecológica, cuidando el medio ambiente y mucho más. Conozcamos un poco más de su historia. Mercado de Botánica Eco Cosmética. Pasa al escenario porque se ha preparado mucho para presentar su emprendimiento ante todo el país. Me puse muy nerviosa y estaba un poco preocupada por eso. Pasamos con 100 y nada, una emoción invadió todo mi ser, ¿no? Estaba muy feliz. En cuanto a cosmética, tenemos un mercado muy grande, pero Botánica se va potenciar en la cosmética de autor para hacer productos personalizados para todos los clientes y también en los productos de cuidado personal que puedan tener unos precios a la par de la cosmética comercial para que así cualquier persona pueda cambiar sus hábitos y pueda usar cosmética natural. Tenemos un punto de venta en cada departamento, tal vez dos, tres, cada vez estamos más cerca de todos nuestros clientes. Botánica es un emprendimiento que ha nacido con $100 de inversión y que a lo que ha ido creciendo hemos creído tanto que se ha extendido potencialmente y ahora contamos con un capital que sobrepasa los $40,000, por ejemplo, y tenemos ventas al mes como que alrededor de 50,000 bolivianos. Botánica, somos una línea ecológica, consciente, ecoamigable, respetamos el medio ambiente como respetamos tu piel. Botánica no se rinde, porque a Botánica nada lo detiene. Qué interesante, Lorgia, me dio ganas de comprarme todo, de ponerme todo, de verdad, qué bonito, aparte que las mujeres nos encanta, pero bueno, a quien tiene que convencer usted es a los especialistas. ¿Está lista? Sí, estamos listos. Bueno, mi querida Lorgia, nada te detiene, tu sueño en un minuto. Soy Lorgia Mercado, fundadora de Botánica Eco Cosmética. Hace 4 años inicié este negocio con tan solo $100 y la firme convicción de cuidar y respetar la piel de los bolivianos como cuido el medio ambiente. Hoy por hoy, Botánica es una empresa líder en cuanto a cosmética natural y de autor en el mercado, con presencia en todo Bolivia, con más de 27 puntos de venta. Hemos exportado a 4 países, entre ellos Nueva York,
Generamos trabajo con más de 50 asesoras de ventas en cada barrio y apoyamos a comunidades indígenas en el desarrollo de productos nativos y ancestrales, recuperando así su cultura. El año pasado hemos facturado 280 mil bolivianos, pero aún así no hemos cumplido nuestra alta demanda. Es por eso que pido su apoyo para una inversión de 300 mil bolivianos que serán distribuidos en mercadeo, insumos y mano de obra. Ayúdame, cree en mí y juntos llevemos este mensaje de consumo responsable, consciente, a través de productos de cuidado personal, conscientes, ecoamigables y respetuosos. Tiempo, mi querida Lorgia, pero bueno, ahora trate de tiempo de desarrollar más con los especialistas. Jimmy Telles. Bueno, Lorgia, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de saludarte y bueno, nos toca ver este detalle de lo que significa Botánica en la proyección financiera. Desde ya te felicito por el tema de manejar las cuestiones que tienen que ver con la madre naturaleza, porque esa es la tendencia mundial que va a estar vigente de aquí en adelante. Mencionaste que facturaste el año pasado 280 mil bolivianos y hace 4 años arrancaste con 100 dólares, o sea, ahí estamos un poquito viendo en la línea del tiempo ese crecimiento. ¿De qué manera se ha estructurado? Es decir, me imagino que debes tener un portafolio de productos por segmento, por tipo. ¿Cuál ha sido el más exitoso? Y financieramente, sobre lo que estás pidiendo, ¿cómo vas a invertir en ese producto estrella para que realmente puedas multiplicar tus ingresos en la gestión que viene? Gracias, Jimmy. Sí, bueno, hemos crecido exponencialmente y estamos muy felices. Como tú dices, tenemos diferentes líneas. Tenemos líneas para mamás, bebés, para cuidado personal, líneas holísticas, líneas para tatuajes, ¿no? Nuestra línea que nos ha lanzado al estrellato por principio ha sido la línea de cuidado personal, donde viene a ser los desodorantes, pastas dentales, etcétera, que están en toda Bolivia, ¿no? Queremos hacer una producción más en línea de estos productos para así poder cubrir la alta demanda que tenemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Hola, Lorgia, ¿cómo estás? Hola. Quería preguntarte, ¿cómo es tu modelo de distribución? Comentaste de que tenés promotoras, creo que a cualquier inversionista le interesaría saber cómo te estás manejando para distribuir y cuáles son los costos de distribución que tenés. O si trabajas con porcentajes. Contame un poquito cómo es eso. Sí, algo que olvidé mencionarles es que tenemos una utilidad del 45%. Entonces, eso nos permite trabajar con asesoras en cada barrio. Estas son, en teoría, mujeres que trabajan vendiendo nuestros productos y que tienen un margen de ganancia del 25%. Del mismo modo, nuestros puntos de venta generan ese margen. Lo distribuimos de manera... ¿Y cómo es tu relación con las asesoras? ¿Tenés una relación de dependencia, una relación civil, comercial? ¿Cuál es la forma legal en la que te relacionas con las... ¿Bajo qué formato te relacionas con tus asesoras? ¿Son tus dependientes? Es un trabajo independiente. Es indirecto, es una generación de trabajo indirecto. Pero contamos con personal también directo, ¿no? Que son como 3 personas. Ok, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, eso depende de ellas. Gracias. Alexandra Bravo. Lorgia, buenas noches. Vendiste 280 mil bolivianos el año pasado, eso es cerca de 40 mil dólares, tu margen es el 50%, significa que generaste más o menos una utilidad de 20 mil dólares. Y eso en 12 años, si eso lo divides en 12 años, entonces el monto tiende a disminuir. Cuéntame, para los próximos 12 meses, ¿cuál es la estrategia para crecer? Porque aquí deberíamos tener mayor capacidad de articular más la oferta, vale decir, de vender más. ¿Cuáles son los hitos para que pasemos de esos 280 mil a 600 mil el próximo año o los próximos 12 meses? Bueno, desde ya, como les digo, tenemos harta demanda. Los clientes están así a la expectativa y siempre esperando. Entonces, en cuanto a hacer mercadeo, estamos como que pendientes. Lo que más nos está costando es cubrir esa producción. Entonces, para eso es la inyección de capital que vamos a hacer. Con lo que está pasando, estamos cambiando de estrategias, ¿no? Pero aún así, la gente está a la expectativa. Estamos viendo modalidades de trabajo distinto. Actualmente tu producción está al tope. Todo lo que produces, sí, lo vendes. Exacto, mi producción está al tope y no puedo terminar de complacer a los clientes. Okay.
Muchísimas gracias, Lorgia. Gracias a los especialistas. Bueno, Lorgia, a cruzar los deditos porque ha llegado el momento de conocer la inversión de los especialistas. Quizás podría usted pasar directamente. Bueno, no, pero no sabemos. Depende de ustedes, chicos. ¿Tienen la aplicación ya en el celular lista para la inversión? Sí. ¿Sí? En 3, 2, 1, ahora. De un boliviano hasta 100,000 bolivianos. Es una inversión virtual que pueden hacer los especialistas para el emprendimiento de Lorgia Botánica. Vamos a ver, hasta el momento 52,500 ha sido la inversión más alta entre ayer y hoy, que ha sido para Eco Delivery. Vamos a ver cómo le va. Vamos cerrando en 3, 2, 1, tiempo. 44,000 bolivianos, mi querida Lorgia, han decidido destinar de inversión los especialistas. ¿Qué le parece? Pues igual estoy feliz, ¿no? Que alguien crea en mí es totalmente, me siento muy feliz y muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias, Lorgia. Nada está dicho, a esperar hasta que pase también el siguiente emprendedor, ¿sí? Muchísimas gracias. Chao, Lorgia. Ustedes también, a ver si se aceitean un poquito ese codo, por favor. Vamos aflojando los bolivianos. Ya estamos de regreso a Bolivia y todavía tenemos un emprendimiento para conocer. Hoy vamos a conocer quiénes pasan a la siguiente etapa. Mañana tenemos nueva etapa y nada te detiene, la etapa de los duelos. Infartante. Bueno, vamos a saludarlo a él, a Don Odón, que está desde Cochabamba. Don Odón, ¿cómo está? Oiga, ¿qué tiene ahí usted? De hace rato lo saludé y no había eso. Sí, hemos, bueno, un poquito preparado. Yo me comprometí en la primera fase que iba a prender el hornito y, bueno, pues hemos preparado el hornito para esta segunda fase. Cuánto nos hubiese gustado más bien presentarlo en el set, pero sabemos muy bien que no se puede, pero igual. El emprendimiento siempre tiene que sobreponerse ante los problemas, así que los presento al horno, está funcionando en este momento a gas, y aquí está lo que hemos cocinado. Oiga, Don Odón, pero yo me acuerdo que sí, hace un tiempito cuando iniciamos el programa en la etapa de casting, usted llegó desde Cochabamba con el horno enorme y todo, o sea, yo lo he podido ver en persona, ver, además que es muy lindo. Sabía que se podía hacer las pizzas ahí, pero ahorita estoy viendo que un chanchito, estoy viendo ahí también. Y es un lechoncito, pizza, pancito y, señorita Grisel, ¿sí? Esto es un hornito de familia. El que está en Santa Cruz, en el CED, es un horno industrial. Sí, era entonces enorme. Ahora estamos muy esperanzados en llegar a la familia. Hemos bajado costos, algunas cosas que seguramente lo vamos a sacar de dudas con los especialistas. Muy bien, Odón. Pero usted no ha recogido su horno hasta ahora. Si no lo recoge, ya yo lo voy a poner hermoso en mi patio. Aunque es más grande que mi casa, pero lo voy a poner en el patio. Sí, que funcione, me va a servir de propaganda, estoy muy contento, que funcione. Bueno, Odón, gracias, vamos a conocer un poco de su historia, porque recordemos que Odón llegó desde Cochabamba también, con el horno industrial, estos hornos que no son solamente pizzeros, estamos viendo que puede hacer pan, pizza, lechón y mucho más. Conozcamos un poquito más de su historia. Mi nombre es Odón Román López Chambi. Soy orureño y radico en esta hermosa yacta que es Cochabamba. Mi producto innovador es horno de granito movible a leña y gas. Imagínense cuántos árboles se talan por día para que funcionen todos los hornos a leña en nuestro país. Es realmente para asustarse. Lo confieso, estaba sumamente nervioso. Pero cuando vi las oportunidades, pensé en las oportunidades que nos da, nada te detiene. Se empezaron a calmar las aguas y ahí estuve defendiendo mi horno innovador. Nuestra última línea de productos es nuestro producto innovador, el horno de granito a leña y gas, que fue lanzado hacia el mercado a fines del año pasado y obtuvimos una venta que está en Sucre y es Pizzería Maná. Estos hornos nos dan una utilidad de 40 al 45%. Estamos en esta segunda etapa de inversiones. En nada te detiene. Y
el horno de granito movible a leña y gas está para mucho más y sabemos que vamos a llegar hasta el final. Nada nos detiene. Me encantó su historia, Don Odón. De verdad, recomiendo quien quiera abrir una pizzería o algo con los hornos de Don Odón, que son buenísimos. Bueno, ¿está listo? Sí, sí, señorita Cristal. Muy bien, nada te detiene, tu sueño en un minuto. El mundo de la gastronomía genera movimientos millonarios. Por ejemplo, en nuestro país, la gastronomía aportó más del 10% al PIB. Tenemos una demanda de 20.000 hornos en el país. Queremos cubrir el 0,6% anual. Necesitamos una inversión de $38.000 con un retorno del 62% para mejorar la organización de la empresa y expandirnos a nivel nacional. Ya estamos en camino, sabemos cómo hacerlo. Tenemos el producto, mercado y personal. Nuestro objetivo es llegar a usted con este horno innovador donde se funde tradición, tecnología y sabor, mejorando la imagen de su empresa y sobre todo una nueva visión de una gastronomía sostenible, bajando el 70% el uso de la leña, salvando la vida de los árboles. Señor inversionista, es hora de invertir en proyectos que ayuden al medio ambiente. Se talan 100 árboles por día, salvemos 60. Gracias. Muy bien. Gracias, Don Odón. Bueno, antes de escuchar a los especialistas, yo veo, ahí me molesta esa pizza cruda, Don Odón. Quiero verlas hacerse así de rico como en las imágenes. Bueno, se anima, listo. Pero dará el tiempo, Don Odón. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una pizza en el horno? Cuando el horno está en punto, normalmente tarda cerca de 2 minutos. Póngale 2, más no. 2 minutos, o sea, ahorita mientras los especialistas le hacen las preguntas, por ahí ya la tenemos lista, la pizza. ¿Sí? 2 minutos, chicos, ¿será que le creemos? Vamos, bueno, lo vamos a probar ahora, amigo, lo vamos a probar. Está listo, Don Odón. Buenísimo, Jimmy Telles. Ok, gracias, Grisel. Lo único que extraño de la fase, de las condiciones, que la estaríamos probando si fuese en la normalidad. Oliendo y probando. Bueno, mi apreciado Odón, ahí va la pregunta. ¿Para qué? Tengo memoria de cuando trajiste ese tremendo horno, que incluso Grisel tuvo que bajar para poderlo ver, porque no se lo podía subir hasta el set mismo. Sabíamos que tenía un valor arriba de los 20.000 bolivianos ese horno industrial, que recuerdo que lo mencionaste. Quisiera saber el valor de este horno familiar y sobre todo, ¿cómo estás proyectando ese mercado? Porque está claro que lo que más vas a terminar posiblemente vendiendo, dadas las condiciones que tenemos en el mundo ahora, es el horno familiar más que el horno industrial. ¿Cuáles son tus proyecciones de venta de este horno? ¿Cuánto vale este horno? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo piensas ya colocarlo en el mercado masivamente? Muy bien, para empezar, su precio de venta es 13.000 bolivianos. Ahora, nosotros hemos creado este nuevo horno familiar porque... Perdón, señor Jimmy, por favor, un cachito. Se te está quemando. Por favor, no voy a hacer que se te queme. Jamás vamos a permitir que se queme una pizza, así tengamos que parar el programa, don, no se preocupe. Sí, porque los 2 minutos ya corrieron. Ya. ¿Verdad, no? Señor. Yo respeto mucho las pizzas, mi comida favorita del mundo, así que miren. Aquí está la pizza. Está bueno. Ay, cómo se ha derretido. Bueno, aquí corto un pedacito. Sí. Que muestre el queso. Bueno, Don Odón, quedó comprobado que en 2 minutos está lista la pizza en su horno. Ahora sí, continuando. Sí. Está un poco calientito, casi nos gana. Okay. Bueno, volviendo a las respuestas. Nosotros hemos creado este horno. Uno era pensando en el programa para subirlo al set, porque esto, por ejemplo, estamos en una terraza que es un primer piso y podemos subirlo a un, ¿cómo se llama? Un penthouse, quinto, sexto, séptimo piso, o si no, en un patio. Pero lo ideal de esto, estaba pensado en eso, pero con el tema de la pandemia nos ha caído lo más que bien que hemos hecho, porque así podemos llegar a más gente. Hemos hecho esto porque nuestras probabilidades son de vender más estos hornos que nuestros hornos industriales. Y aparte de eso, el valor... estamos corrigiendo nuestros costos. Ok, dígame. El costo de tu horno este, el valor de mercado, el precio de venta de este horno pequeño. Sí, 13.000 bolivianos. 13.000, ok. Gracias, Patricia. Hola, Don, ¿cómo estás? Señora Patricia, un gustazo. Igualmente. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar la primera vez que presentaste, pero he estado viendo y realmente me encanta tu horno. Sobre todo me gusta lo ecológico que es. Quería hacerte una consulta.
Dijiste que había una demanda de estos hornos en el mercado nacional que llegaba a 22.000. Quería saber... 20.000 hornos. A 20.000 sí, hornos. 20.000 hornos en el país. Quería hacerte una pregunta puntual. ¿Cómo has levantado esa demanda? ¿Cuál ha sido el procedimiento? ¿Cómo llegas a ese número? ¿Cómo sabes que hay 22.000? ¿Cuál es el procedimiento? Fue por dos caminos. El primer camino fue por el presidente de la Asociación de Gastronómicos de Bolivia, el señor Garnica o García, no me acuerdo. Él dijo que en Cochabamba hasta el momento tienen una, bueno, una perspectiva que hay 5.000 hornos en Cochabamba. Ok. 5.000 restaurantes, perdón, de uso gastronómico, 5.000 restaurantes entre pizzerías, panaderías y pizzerías. 5.000 en Cochabamba, otros 5.000 en Santa Cruz y otros 5.000 en La Paz, son 15.000, más otros 5 de afuera son 20.000. Ahora, el otro camino fue, me fui por el lado de Fundempresa. En Fundempresa legalmente están establecidas casi 2.500 empresas en todo el país, hablando del rubro de la gastronomía. Y los que no están son más o menos otros 2.500 que llegarían a 5.000. Y en los restantes 15.000, he visto, por ejemplo, las personas que tienen, las familias en Bolivia, que son 1.500.000 familias, que son de una clase de media para... perfecto, perfecto, don. Veo que has tenido métodos que son bastante eficientes para conocer la demanda. Quiero hacerte una segunda pregunta cortita. Dijiste que de esa demanda querías llegar a un 0,6%. ¿Qué vas a hacer para cubrir esa demanda? Saber, lo primero que estamos haciendo con la pandemia, nuestro horno, ya nos tenemos que ajustar a lo que tenemos el material aquí en Cochabamba, porque sabemos muy bien que también hay veces necesitamos materia prima de Santa Cruz, no va a poder llegar, también necesitamos algunos insumos para trabajar el granito, que es muy rico, que llega de China, así que no van a llegar, así que tenemos que tener una propuesta con el material que tenemos aquí en la mano, aquí en Cochabamba. Entonces, con eso sí vamos a afrontar, y aparte de eso, está ahí el marketing, que sí lo vamos a hacer. Después estamos pensando, un poquito bajar los costos variables para que podamos tener acceso. Es por eso que las rebaja. Gracias, don Gordón. Tenemos que seguir con los siguientes especialistas. Alexandro Bravo. Hola, don, buenas noches. El 0.6% del mercado, ¿cuántos hornos más o menos son? El 0,6% más o menos son 118 hornos anuales. 118 hornos anuales, ok. Yo creo que el gran obstáculo o el gran desafío que tú vas a tener tiene que ver con la oferta y cómo conectas la oferta con los clientes. Creo que si en tu modelo de negocio estás pensando llegar a tus clientes directamente tú, quizás no sería muy estratégico y quizás sería interesante evaluar la opción de llegar por medio de dealers o por medio de alguna estrategia de consignación que te permita llegar a más clientes sin que tener que asumir costos fijos. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti eso? Buena idea, dice. Bueno, ¿qué te parece a ti ese comentario mío? Súper, pues súper, es la verdad, porque ahora necesitamos, la clave es ahorrar ahora. Señor Alexandro, tenemos que ahorrar al máximo porque hay otros gastos que tenemos, por ejemplo, los trabajadores, que sí o sí tienen que tener su seguridad, la misma empresa, tenemos que hacer nuestra cámara de desinfección y muchas cosas que ya está todo pensado. Y gracias, es una inversión que tenemos que hacer también ahí. Tenemos que avanzar, por favor, porque tenemos una noche hoy de mucha, tenemos la reinversión y mucho más. Bueno, han podido escuchar a Odón con Gramatec. Mucha suerte, pongan lechón en el horno. Mientras tanto, vamos a activar, por favor, la aplicación para la inversión en 3, 2, 1, ahora. Miren que ese lechoncito puede ser suyo. Mucha suerte, Nemodón. Vamos cerrando la aplicación en 3, 2, 1, tiempo. 49.334 bolivianos de inversión, Odón. Bueno, nada está dicho. Vamos a ver en el siguiente bloque para que la gente también entienda el ranking de inversión. ¿Quién pasa directamente a la siguiente etapa? ¿Quiénes? ¿Y quiénes pasan a la reinversión? Así que no se... Puedes ingresar a nuestras diferentes plataformas digitales. Búscanos en Facebook o Instagram como Nada Te Detiene Bolivia. Y disfruta de todo nuestro contenido e historias de tus emprendedores y emprendimientos favoritos.
Estamos viviendo una pandemia jamás conocida por la humanidad. El miedo, la esperanza y la intranquilidad quieren manifestarse. Único lo que debemos temer es al mismo miedo. No te preocupes. La vida no trata de encontrarse uno mismo, trata de crearse uno mismo. Reinventémonos. No pensemos en toda la desgracia. Siempre hay una solución para cada problema. Una sonrisa para cada lágrima. Un abrazo por cada tristeza. Porque toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Los triunfadores no son los más fuertes, son los que se adaptan más rápido y fácilmente. Los triunfadores no son los más fuertes, son los que saben adaptarse al cambio. En tiempo de crisis se encuentran grandes oportunidades. Es momento de reinventarnos. No dejes de luchar por tus sueños. No dejes de luchar por tus sueños. Porque después de cada tormenta sale el sol. Porque nosotros, nada nos detiene. Nada nos detiene. Nada nos detiene. A nosotros, nada nos detiene. 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 Porque a nosotros, nada nos detiene. Bueno, hemos tenido ya los 5 emprendedores entre el día de ayer y hoy. Hoy faltaban 2. Y ahora, esta noche, los 2 emprendedores que tuvieron la inversión más alta pasarán automáticamente a la siguiente etapa. Pero los otros 3 emprendedores que quedan ingresarán a la reinversión. ¿Qué quiere decir? Vuelven a cero y todo puede cambiar. Pero solamente uno de ellos 3 será salvado, el que reciba la reinversión más alta. Lo que quiere decir que 2 de estos 5 emprendedores que hemos tenido hoy serán eliminados y no pasarán a la segunda etapa. Uy, bueno, están los 5 ahí, chicos, atentos al ranking de inversión. Mucha suerte. Vamos a conocer ahora quién quedó en primer lugar de ranking de inversión con 52.500 bolivianos, Eco Delivery, pasando directamente a la siguiente etapa. ¡Felicidades, Noelia! Muchas gracias por creer en nosotros. Mi equipo está muy feliz y quiero mandarles un saludo a ellos. Bueno, muchísimas gracias. Ya está usted tranquila la siguiente etapa. Vamos a ver quién la acompaña en la siguiente etapa. El segundo lugar con 51.000 bolivianos. Pick up de Francisco Frías, que pasa también directamente a la siguiente etapa. ¡Felicidades, Francisco! El microfonito, Francisco. Sí, muchas gracias, Grisel. Contento de estar en la tercera etapa y, bueno, darle con todo. Muchísimas gracias, felicidades, chicos. Ahora, entre ustedes 3 que quedan, vamos a ver quién había quedado en tercer lugar. Tercer lugar del ranking con 49.334 bolivianos. Gramatec, los hornos de mármol y granito de Odón López. Don Odón, usted pasa a la reinversión, aguánteme tantito. En cuarto lugar, con 44.000 bolivianos, Botánica de Lorgia Mercado de la ciudad de La Paz, también pasa a la reinversión, mi querida Lorgia. Y en quinto lugar, con 40.667 bolivianos, Quirueco de la ciudad de La Paz con Mauricio Ramírez, que también pasa a la reinversión. Muy bien, ahora me quedo con, ustedes tienen una tarea muy difícil de decidir en la reinversión, ¿cuál de estos 3 emprendedores merece pasar a la siguiente etapa? Ustedes solamente pueden salvar a un emprendedor, pero ellos quieren convencerlos de que deben elegirle. Así que voy a darle la palabra a Odón López de los hornos Gramatec. Don Odón, ¿por qué cree usted que los especialistas deberían elegirlo y salvarlo para que pase a la siguiente etapa? Bueno, muchísimas gracias. Lo importante es salvar los pulmones del planeta. Y en eso estamos identificados nosotros. Vendimos un horno que por lo menos por día está consumiendo menos 40 kilos de leña. Perdón, 40 kilos de leña, sí. Que en 10 días son 400, en un mes son 1.200 kilos de leña. Un árbol más o menos tiene 2 toneladas. Eso quiere decir que en un mes y medio ese señor ya está salvando un árbol. Y nosotros estamos en eso. Queremos salvar los pulmones del planeta, no queremos ser los virus
del planeta. Muchas gracias, gracias, don Odón. Felicidades. Ahora, quien quiere hablar por usted también con los especialistas es su coach, Sandra Salgueiro, también desde la ciudad de Cochabamba. Querida Sandrita, muy buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros. Y diríjase a los especialistas, ¿por qué deberían salvar a don Odón? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Yo les pido a los especialistas el mayor apoyo a Gramatec con sus hornos de granito, que no solo evolucionó y mostró desde un inicio su horno industrial enfocado a la gastronomía, sino también nos mostró ahora cómo se reinventó y está ofreciendo hornos pequeños de granito para todos los hogares bolivianos. Un emprendimiento ecológico, amigable con el medio ambiente y sobre todo que ofrece una temperatura envolvente y múltiples usos para el buen paladar boliviano. Yo les pido la mayor inversión para Gramatec con sus hornos de granito, porque demuestra con este emprendimiento que no solo tiene alta escalabilidad, sino también la flexibilidad y la capacidad de poder reinventarse y a un corto plazo hacer incluso una línea de producción. Muchísimas queridos gracias. Especialistas, el mayor apoyo para Gramatec. Gracias, Sandrita. Un saludo hasta gracias. La yacta. Ahora vamos a comunicarnos con don Lorgio también. Lorgia quiere comunicarse con ustedes también y convencerles. Querida Lorgia, ya de los nervios le dije Lorgio ya. Lorgia, querida, ¿por qué los especialistas deberían elegirla a usted? Mira, nosotros no solamente nos concentramos en generar, sino también generamos doble impacto, porque no olviden que apoyamos comunidades indígenas rescatando la cultura boliviana en cuanto a usos de producto personal. Entonces, no solamente llegamos cuidando el medio ambiente con los productos, sino también con los envases inteligentes, ¿no? Y sobre todo con todo el amor que le dedicamos, con todas estas energías y siendo coherentes con nosotros mismos, desde el cuidado hasta el producto final. Gracias, Lorgia, mucha suerte. Tu coach también está presente desde la ciudad de La Paz para dirigirse a los especialistas, mi querido, y nuestro también querido especialista también, Alex Segarra. ¿Cómo estás, Alex? Un gusto saludarte. ¿Por qué los especialistas deberían elegir a Lorgia? Muy buenas noches, querida Grisel, a los especialistas, un fuerte abrazo a Jimmy, a Alexandro, a Patti. Bueno, Lorgia tiene un negocio, una empresa, un emprendimiento tan diferente, tan bonito. Los reto a que ustedes piensen un poquito qué producto similar o qué empresa similar conocen ustedes boliviana, que esté hecha acá en Bolivia y que esté haciendo todo lo que Lorgia está haciendo. La verdad es que yo no lo conozco, está haciendo un trabajo fantástico en el crecimiento que ha venido desarrollando desde que ha comenzado la etapa de casting, ahora ya en esta segunda fase de inversión, y estoy seguro que dándole el apoyo de la inversión, el crecimiento que ha venido mostrando se va a multiplicar. Los productos son fantásticos, son ecológicos, como ella misma ha mencionado, es una empresa de doble impacto, porque también ayuda a comunidades, está ayudando a mujeres de diferentes comunidades, y más que todo a un poquito revitalizar la cultura nuestra en cuanto a los cosméticos y el cuidado personal. Por eso les pido por favor que la apoyen, ya que definitivamente no hay nada parecido a lo que hace Lorgia en nuestro país. Gracias, Alex, y vamos a escuchar a otra persona también que tienes ahorita en estos momentos, así que no te desprendas de nosotros, porque Mauricio Ramírez de Quirueco también quiere dirigirse a los especialistas porque quiere permanecer en competencia. ¿Cómo están? Buenas noches. Para mí, bueno, indicar que tenemos una empresa con una alta escalabilidad, lo hemos podido mostrar y bueno, hemos visto también de que hemos empezado a hacer un buen trabajo y hemos empezado a crear una línea de producción estable, y lo que se viene para nosotros también es grande, porque queremos ser una empresa de triple impacto, ya que nuestra nueva línea de negocio va a permitir que podamos dar un destino final a lo que son las mermas de vidrio, y no solamente a nuestras botellas, sino al vidrio en general, y poder innovar con un producto nuevo, ¿no? Y poder ser parte de una empresa de triple impacto, ¿no? Entonces, por favor, su apoyo para que podamos lograr este fin y poder mostrar el desarrollo que tenemos con esta nueva línea de negocio. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, también su coach Alex Segarra también quiere hablar por usted. Alex, ¿por qué los especialistas deberían darle la oportunidad a Quirueco? Bueno, Quirueco y Mauricio tienen una de las historias tal vez más bonitas, creo que todos lo hemos escuchado, como su hijita fue la que lo
empujó a hacer el emprendimiento, a reciclar, a cuidar el planeta. Esta situación que ha pasado nos ha mostrado a todos que hemos estado manejándonos mal como seres humanos en cuanto a nuestro planeta y en cuanto al medio ambiente. Por eso es que tenemos que invertir en Quirueco, porque Mauricio ya está consiguiendo llevar la empresa a un triple impacto, y eso es fantástico, ¿no? Porque aparte de cuidar el medio ambiente, estamos generando un impacto social, y obviamente sin dejar de lado lo más importante probablemente para una empresa, que son los números, que es el generar riqueza. Entonces les pido a los especialistas que apoyen a Quirueco, realmente una empresa muy joven, ya ha ganado varios premios acá en la ciudad de La Paz, como el premio La Paz Líder, por ejemplo, en su categoría. Entonces eso nos muestra que Mauricio está haciendo un excelente trabajo y que solo necesita de ese empujoncito por parte de los especialistas con su inversión para seguir este sueño de la. Gracias, Alex, querido. Saludos entonces. Un abrazo. Bueno, ya escucharon a los emprendedores, a los coach, pero solamente los especialistas tienen la decisión final. ¿Estamos listos para la reinversión? Ahora estos tres emprendedores pasan a cero y comenzamos. En 3, 2, 1, ahora. Estamos prestos a conocer quién va a ser el último emprendedor que se enganche en este tren para la siguiente etapa. Solo hay el lugar para uno de ellos. Ya tenemos ahí a las dos personas que han pasado directamente, pero uno de estos emprendedores todavía se puede salvar, porque hoy nos despediremos de dos emprendimientos. Cerramos la reinversión en 3, 2, 1, ahora. Suerte a todos ustedes, a cruzar deditos. Y realmente son tres grandes emprendimientos que sabemos que quien se tenga que quedar aquí, su historia apenas comienza en Bolivia después de esta vitrina también, y le deseamos el mayor de los éxitos. Es muy difícil. El más votado, ¿cuál ha sido el monto más alto de la reinversión? 54.667 bolivianos. Y continúa en el programa Odón López con Gramatec, los hornos de granito y mármol. Don Odón se salvó, pasa a la siguiente etapa, tiene para celebrar el lechón, la pizza, pan, todo. ¿Cómo se siente? Contento, muy contento, porque realmente están apoyando un producto único. Somos la primera empresa que está haciendo hornos de piedra de granito. Hay hornos metálicos, hay hornos de barro. Nosotros estamos funcionando ambas cosas y tenemos este lindo producto. Señora, estoy con deuda con ustedes y allá vamos con ustedes. Gracias. Ahí está su coach, lo celebra también. Y bueno, al emprendimiento Quirueco y Botánica, quiero salud, sí. Quiero desearle la mayor de las suertes a ambos ustedes, chicos, porque sigan adelante, son excelentes emprendimientos y esperamos que esta vitrina de Nada Te Detiene les ayude a alcanzar todos sus sueños y sus metas. Vamos a conocer los valores que han seguido a esta reinversión. 54.667 fue el más alto. ¿Y para quién fue el segundo? A ver. El segundo lugar de la reinversión tuvimos el monto, a ver si era para Quirueco, 47.000 bolivianos que han sido para Botánica. Bueno, Botánica sigue adelante, sus productos son maravillosos. ¿Y Quirueco? ¿Cuánto obtuvo Quirueco? 46.000 por 1.000 bolivianitos Quirueco. Adelante, chicos, entonces un placer haber compartido con ustedes. Les mando un beso a los especialistas también. Muchísimas gracias. Y de esta manera ya conocemos y tenemos completo nuestros cupos de emprendedores para la siguiente etapa, la etapa de duelos. Nos vamos a ir a una pausa y ya venimos con más. Querida Bolivia, de esta forma hemos llegado al final, y al final de una etapa aquí en Nada Te Detiene. El lunes arrancamos con todo, con la nueva etapa, la etapa de duelos, imperdible, donde los emprendedores van a tener que sacar sus mejores herramientas para seguir en competencia y convencer al grupo de especialistas y a usted, por supuesto. Gracias por acompañarnos noche tras noche. Quiero agradecer también a nuestros queridos especialistas que tienen la tarea tan difícil de elegir. Estamos en búsqueda del mejor emprendedor de Bolivia. Así que el lunes no se pierda a las 10 de la noche por Bolivisión. ¡Chao, Bolivia!